Causas. En primer lugar, obviamente está el tema de la elevada carga procesal y en el área de contencioso administrativo es más dramática, ¿no? Además, las salas contencioso administrativas de Lima han sido declaradas en emergencia porque tenían en promedio 5.000 expedientes, cuando lo razonable serían, pues, a lo sumo unos 1.800 o 2.000. Entonces, ante esa enorme carga procesal, obviamente la resolución de los procesos demora, ¿no? Igual ha ocurrido en los juzgados de primera instancia, los juzgados administrativos, y esta situación se agudizó en el año 2005, porque cuando el Tribunal Constitucional emite la sentencia en el caso Anicama, ¿no?, un precedente vinculante sobre el derecho fundamental a la pensión, marca la cancha en el sentido de qué causas se va a ver en amparo y qué causas se tienen que ver en el proceso contencioso administrativo. Entonces, el Tribunal Constitucional emitió esta sentencia a fin de liberarse de la abundante carga previsional que tenía y que era inmanejable. Así de simple, inmanejable. Sobre todo que ellos solamente son 7 magistrados. Entonces, en la propia sentencia se recomienda que el Poder Judicial cree, o sea, establezca, instale más juzgados contenciosos administrativos. Ellos eran conscientes de la enormidad de la carga procesal que se estaba remitiendo a un área que ya de por sí estaba congestionada. Entonces, vean ustedes cómo el tema de la carga procesal se puede considerar como el principal factor para la demora de los procesos judiciales. No se puede negar que también esta demora se puede generar por la mala gestión de un sector de magistrados y de un sector de trabajadores, ¿no? Pues no se puede generalizar. Creo que la clase anterior les comenté de que estuvieron en San Marcos en los 80 y en la época del senderismo. Por eso lo hecho es esto, tranquilo, ya se consideraba como un gran terrorista, eso era más falso e injusto. Entonces, las generalizaciones son odiosas. Está también la falta de presupuesto, la falta de recursos que adolece el Poder Judicial, que año a año le reportan su presupuesto, ¿no? Está también el tema ya de carácter sociológico, que es el de la litigiosidad, ¿no? Hay muchas personas, muchos litigantes que les encanta litigar. Y hay un sector de abogados, tampoco voy a generalizar, que se dice también, les conviene que los procesos de opinión se entiendan. Es más, muchas veces crean nuevas figuras dentro de determinada materia, ¿no? Laboral, previsional. Entonces, como que abren un surco, un derrotero, como para que se inicien más procesos. Algunas veces obviamente tienen razón, pero otras veces no. Pero el Tribunal Constitucional, también una sentencia, creo que es uno de los casos de Magaly Medina, ha sancionado al abogado por iniciar un proceso, presentar una demanda que no tenía sustento jurídico. O
sea, había activado todo el aparato judicial sin ninguna razonabilidad de éxito. Ya, el Tribunal Constitucional consideró que esa era una situación ya maliciosa. Y por eso lo sanciona, lo multa a la boca. Entonces, no se puede, pues, arguir esa vieja frase que yo la escucho desde que era practicante, de que el papel aguanta todo. Así que bueno, uno no puede escribir lo que le den en gana, ni un proceso judicial, o no puede haber un proceso judicial, para que inclusive llegue al Tribunal Constitucional, postulando una pretensión que no tiene sustento jurídico, ¿no? Entonces el tema de la litigiosidad también congestiona la administración de justicia. Entonces todos estos factores confluyen para que los procesos judiciales se dilaten, se demoren, no se puedan observar los plazos previstos en las normas procesales. Frente a esta situación, ¿no?, nuestra normatividad nos otorga la posibilidad de solicitar una medida cautelar, ¿no?, para que el transcurso del tiempo proceso que el repito va a ser solamente prolongado por estos factores, no haga ilusoria, ¿no?, la resolución final que se dicte, ¿no?, como se dice, para asegurar la decisión definitiva. Entonces puede hacer que por fin gane el proceso, pero ya no puede ejecutar la sentencia por haber desaparecido las condiciones necesarias para lograr ese objetivo. Entonces, un abogado diligente presentará una medida cautelar cuando considere que efectivamente esperar a que el proceso concluya puede generar finalmente que esa decisión definitiva sea infructuosa, ¿no? Eso no quiere decir que en todos los procesos se presenten medidas cautelares, ¿no? Pero sí hay un buen número de procesos de los cuales es necesario. Es muchas veces indispensable pedir una medida cautelar. Entonces, la importancia que reviste este tema es finalmente para hacer efectiva la decisión jurisdiccional, ¿no? Para que no quede como un papel en que uno pueda colgar ahí en una pared y encima de adorno, sino para que en la realidad tenga una aplicación, ¿no?, una ejecución. Entonces, ustedes saben, está diseñado el Código Procesal Civil
El proceso cautelar es autónomo. Se forma en cuaderno aparte. ¿No? Si tengo mi expediente principal, pues es una solicitud cautelar, bueno, se va a formar un cuaderno cautelar, ¿no? Un cuaderno que usualmente, si el expediente, por ejemplo, es el 2480 del 2011, le agregarán acá un numerito más, ¿no?, para diferenciarlo. Entonces, se sabe que este es el principal, y con este número estamos llegando a un cuaderno cautelar, ¿no? En primer lugar, esta solicitud, desde la presentación de la solicitud hasta la obtención de la decisión, hasta la obtención de la medida cautelar, hasta la concesión de la medida cautelar, se tiene que mantener, todo se tiene en reserva, ¿no? Se tiene que mantener en reserva. Porque ¿qué pasa si se notifica la solicitud cautelar a la otra parte, al demandado? Pues el demandado va a hacer lo que haría cualquier persona, o en su lugar, va a desaparecer los bienes que tenga, los transferirá, ¿no? Sacará la plata del banco, en fin, hará una serie de operaciones a fin de que no se pueda ejecutar la medida cautelar, ¿no? Entonces, por eso debe ser reservada. Martín Chan, un catedrático y un magistrado también de la Corte de Lima, en ningún caso debe ser público, y lo que exige discreción y prudencia, ¿no? Entonces, por eso es que las cautelares usualmente entran en sobres cerrados, ¿no? Y cuando en el sistema aparece la sumilla, no se dice que se está pidiendo, aunque ya alguno con alguna experiencia puede decir que es, pero no sabe qué es en concreto, ¿no?, qué tipo de cautelar se está pidiendo. Y esta característica de que el proceso es reservado no solamente le corresponde a los jueces y funcionarios de justicia, sino también a los abogados y todo aquel que tenga conocimiento de la petición, ¿no? Entonces, si ustedes habrán escuchado en alguna época de que había el ruleteo de cautelares en el Centro de Distribución General en la Corte de Lima, en el primer piso del edificio de Zamora Valdés, ¿no?, diariamente ingresan ahí decenas de demandas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces, como el sistema es aleatorio, no se sabe dónde va a llegar la demanda o la solicitud cautelar. Entonces, ante la eventualidad de que la solicitud cautelar sea rechazada, algunos abogados de forma maliciosa dicen, bueno, voy a presentar pues unas 3 o 4, ¿no? De repente el primer juzgado me la rechaza, el segundo también, el tercero también, pero el cuarto me la puede aceptar, ¿no? Entonces, el mismo día o un día de diferencia lo hacen, ¿no? O tienen la esperanza de que caiga de un juez conocido, ¿no? Porque el sistema aleatorio se implanta para que las causas sean conocidas de la forma más objetiva posible. Cuando yo practicaba ese tiempo había escribanías, los escribanos tenían turnos en juego civil por semanas. Por ejemplo, esta semana está el turno del octavo juego civil. Entonces, los abogados conocían al secretario, conocían al juez, decía a mi cliente, espérate que llegue la semana para presentar nuestra demanda. Y ahí se los jueces le dejaban, ¿no?, tener el turno, lo cerraban el libro, por decir, el día 20, ¿no? Nominalmente lo cerraban el 20, pero seguían recibiendo demandas con fecha atrasada. Entonces era fácil dirigir la demanda, ¿no? Y con eso ya, como ustedes comprenderán, se estaba vulnerando el principio de igualdad de pago. Porque si yo tengo un escribano o un juez con el cual tengo alguna vinculación, ya no se puede decir que ese escribano o juez sea imparcial, ¿no? Entonces, para evitar ese direccionamiento de las demandas, se implantó un sistema informático que era aleatorio. Pero frente a eso,
¿no? Se implantan también estas prácticas maliciosas de querer, bueno, primero evitar el rechazo de la cautelar, el rechazo al límite, y después, de ser posible, que llegue de alguien que se pueda conocer, ¿no? Para que de alguna manera facilite el trámite de la cautelar. Y esto no crea que lo hacen los abogados de hazaña, los abogados públicos. También lo hacen los grandes estudios, ¿no? También lo han hecho. Entonces, ¿qué hubo? Una resolución administrativa que ordena que apenas se detecte este ruleteo, se emita una resolución para que se comunique, al menos que ha conocido el primer proceso, la primera demanda, y se tomen las medidas del caso. Y podrían llegar eventualmente a una sanción del Colegio de Abogados. O incluso, yo no soy penalista, pero habría que ver hasta qué punto se está cometiendo algún tipo de delito contra la Administración de Justicia, ¿no? Entonces, hay que observar esta característica reservada al proceso cautelar. En los casos de gran envergadura económica, muchas veces se comentaba que el acceso a la información era a veces posible, ¿no? Se sabía que la otra parte estaba presentando una cautelar, más o menos. En fin, es un tema que se iba corrigiendo permanentemente, porque lamentablemente, frente a los bajos sueldos que perciben los trabajadores por judicial, bueno, hay algunos porque ceden, ¿no? Ceden y pueden brindar información, pueden vulnerar este carácter de reservado que tiene el trámite de la solicitud cautelar, ¿no? Entonces, la reserva es muy importante, ¿no? Para que esto no sea infructuoso. Otra característica del proceso cautelar es que cuando se concede la medida cautelar es sin oír a la parte contraria. Inaudita de la altera pars, en latín. Entonces, esto a veces ha generado que un sector de la oficina diga, oye, pero se está causando indefensión porque el demandado no ha sido escuchado. Se concede la medida cautelar, se ejecuta la cautelar y recién se le notifica. No, recién se le notifica y por lo tanto se estaría favoreciendo al demandante, al solicitante. Sin embargo, el derecho de contradicción, que es el derecho de defensa, simplemente es postergado. No es que es eliminado, no es que se favorece de forma indiscriminada al solicitante, al demandante, sino que a fin de que la cautelar no se frustre, a fin de que la cautelar sea eficaz, porque si yo le notifico, vuelvo a decirle, cualquier demandado haría lo mismo. Ah, ¿quieres una cautelar? ¿Quieres parar mi carro? Vaya, pues ahorita lo veo. Se lo vendo a mi hijo, a mis cuñados, ¿no? Entonces, por eso es para evitar que se frustre, por eso es inaudita pars. Pero el derecho de contradicción no desaparece. Se va a ejecutar, ¿no? Después, porque yo me puedo oponer a la medida cautelar, ¿no? Y muchas veces las oposiciones son declaradas fundadas, ¿no? Porque, como vamos a ver, un requisito de la concesión de la medida cautelar es que exista la verosimilitud del derecho. Y esa verosimilitud puede ser desbaratada cuando el demandado se oponga, después de la ejecución de la cautelar, a la medida otorgada por el juzgado, por el juez. Entonces, no hay una indefensión. Hay una postergación del derecho de contradicción del demandado. Porque de lo contrario, la cautelar sería ineficaz, ¿no? No tendría sentido. Por eso es que el 637 del Código de Procedimiento Civil dice concedida sin conocimiento de la parte afectada. Sin conocimiento de la parte afectada.
es un proceso también expeditivo y sumarísimo, ¿no? Se supone que la solicitud cumple otro requisito que la doctrina conoce como el periculum in mora, que es el peligro en la demora, ¿no? Entonces, como presupone una audiencia, requiere que el órgano jurisdiccional actúe rápidamente. Pero a su vez hay que verificar los presupuestos que vamos a ver a continuación, ¿no? Y la contracautela. El artículo 611 del Código Civil dice desde un puesto y de la prueba presentada por el demandante. Bueno, en la realidad la concesión de las contracautelas no es tan rápida, ¿no? Exige obviamente un estudio. Hay algunos magistrados que son muy reacios a otorgarlas, ¿no? Son muy reacios a otorgarlas. Han habido casos también que ustedes se habían enterado por los periódicos, por la prensa, en los cuales se han cuestionado el otorgamiento de medidas cautelares. Eso ha generado que se hayan sucesivamente modificado los artículos del Código Procesal Civil sobre medidas cautelares, ¿no? De tal manera que tiendan a controlar la actuación de algunos magistrados que han otorgado medidas cautelares indebidas, ¿no? Eso es cierto. Pero también no se puede dejar de lado que esa actuación no puede perjudicar al resto, ¿no? Porque finalmente el propósito de la medida cautelar es asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva. Entonces, eso es lo más importante al final. Un ejemplo que tiene que ver con el contencioso. Ustedes saben que hace poco, hace menos de dos meses, creo, se ha dado una reforma tributaria. Se ha modificado el Código Tributario. Una vez más se han ampliado las facultades de SUNAT, de la Administración Tributaria. Y el Código Tributario tiene un capítulo sobre el contencioso administrativo tributario. ¿Ya? ¿Qué implica eso? Que las decisiones que adopta la Administración Tributaria, en primera instancia está usualmente la SUNAT, ¿no? Y en segunda instancia está el Tribunal Fiscal. Entonces, esta decisión del Tribunal Fiscal que pone fin a la vía administrativa de causa Estado puede impugnarse vía el proceso contencioso administrativo, como cualquier otra decisión de la administración, porque el Tribunal Fiscal y la SUNAT también son parte de la administración. Pero ¿qué ocurre? Con la última modificación del Código Tributario, respecto a las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo tributario, han hecho tabla rasa de toda la doctrina, de todos los requisitos que estamos viendo ahorita. Para empezar, están disponiendo que ante una solicitud de medida cautelar de un administrado y contribuyente, que puede ser cualquiera de nosotros o puede ser una persona jurídica, hay que correr traslado a la SUNAT. Entonces, el tema de la reserva inaudita pars no existe. Hay que correr a traslado a la SUNAT. ¿Para qué? Para que la SUNAT exponga su posición. Un poco más y lo intimida al juez, ¿no? Para que le diga, ¿qué va a decir la SUNAT? Va a decir que la condena no puede ir. ¿Qué otra cosa podría decir? Que iría un demandado, cualquier demandado, con mayor razón, una autoridad administrativa. Va a decir, no. Por eso, por cualquier razón, ¿verdad? La cautelar no va. Pero si el juez considera que se cumplen los requisitos y concede la cautelar, ¿no? Concede la medida cautelar, la modificación del Código Tributario dice que la contracautela, que vamos a ver más después, tiene que ser mediante carta fianza, ¿no? O sea, acá no hay caución curatoria, como vamos a ver después. Entonces, eso implica un fuerte desembolso para el cliente que quiera obtener la cautelar. Entonces, vean ustedes cómo
lo que la doctrina ha establecido, lo que el código procesal ha recogido, ¿no? Muchas veces se varía en función a quién legisla, porque esto ha salido obviamente a través del MEF, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas. Y en el caso concreto de las cautelares, los abogados tributaristas comentan que esto tiene nombre propio. ¿Cuál es el caso? El caso de Telefónica contra Nacional. Porque un juez le dio una cautelar a Telefónica para paralizar una cobranza de no sé cuántos miles o cuántos millones. Y Nacional causó un solito en el cielo. Al juez le cayó la OCMA, el CNM. En fin. Entonces, con esto se está tratando de minimizar el otorgamiento de medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo tributario. ¿Ya? Entonces, vean ustedes cómo en la realidad y en la legislación especial, muchas veces lo que está en la doctrina y está en el código se modifica de acuerdo al interés, en este caso, de una institución, ¿no?, pública, como es la SUNAT, y también las decisiones del Tribunal Fiscal. Claro, ellos siempre van a decir, pero nosotros estamos preocupados por combatir la evasión tributaria, que en el país es altísima. Eso está bien, pero también deben respetar los derechos fundamentales de los administrados, que somos todos nosotros, de los contribuyentes, ¿no? Porque yo, por muy autoridad que sea, y por muy loable que sean mis propósitos, no puedo atropellar derechos fundamentales, ¿no?, como cualquier otra autoridad. Entonces, es un aspecto que es importante tener en cuenta, ¿no? Bien, como les decía, muchas veces hay una demora en considerar la cautelar, hay algunos magistrados que son reacios, no es fácil. Muchas veces las situaciones que se dan se pueden complicar, ¿no? Yo recuerdo un caso, hablando del tema civil, después vamos a entrar al contencioso plenamente. Hay un centro comercial que está en Checaría del Estanque. Y había un conflicto entre los propietarios y los arrendatarios de las tiendas con los administradores del centro. No sé qué problema tenían, pero el hecho es que las escaleras mecánicas no funcionaban porque el administrador del centro no quería que funcione. Era una manera de presionar a los otros para, en fin, conseguir sus propósitos. No sé exactamente cuáles eran, pero el hecho es que los propietarios y los arrendatarios de las tiendas dijeron, le dije a papá y le dicen al juez, danos una cautelar fuera del proceso para que nosotros podamos hacer funcionar esas escaleras. Estas escaleras pueden funcionar, lo que no le da la gana, pues este señor, porque bueno, estamos en problema, pero eso no nos faculta a perjudicarnos, ¿no? Porque los clientes obviamente prefieren usar las escaleras mecánicas. Entonces, atendiendo precisamente a que se verificaran los requisitos de verosimilitud, porque no había pues un fundamento cierto, algo atendible como para paralizar el funcionamiento de las escaleras mecánicas, y el peligro de la demora era que obviamente los clientes de estos señores, ¿no?, se sientan incómodos de ir a un centro comercial en el cual tienen que estar subiendo por las escaleras, ¿no?, cuando hay otros centros comerciales que sí tienen escaleras mecánicas, ascensores, etc. Entonces ahí, por ejemplo, se concedió, ¿no? Pero vino a la otra parte, se opuso la apelación, en fin. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces aquel que es perjudicado con la medida cautelar no se limita a oponerse, ¿no?, o apelar, en fin, después de la oposición, sino hace quejas ante la OCMA, denuncias, hasta denuncias penales. Entonces,
es complicado, no dice litigante malicioso. Ahora, ciertamente un juez debe saber resistir todo eso, ¿no? De afrontar esta situación. Pero no es sencillo, por eso es que algunos no son tan proclives a dar una cautelar, ¿no? Bien, como decía hace un momento, el proceso cautelar es autónomo, ¿no? Es autónomo porque el propio código dice que hay que formar un cuaderno aparte, ¿no? El 635 del CPC es el proceso autónomo para el que se forma un cuaderno especial, pero es autónomo en ese sentido, pero no quiere decir que sea totalmente independiente del proceso principal. Porque si la finalidad de la cautelar es asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva, obviamente que es instrumental, ¿no? Está sirviendo para algo, no es un fin en sí mismo, como vamos a ver. Entonces, es autónomo en el sentido que la norma lo define como tal, y en cuanto se forma un cuaderno especial, pero su finalidad siempre va a ser la misma. Perseguir, asegurar que los resultados del proceso principal se cumplan. Entonces, es una autonomía, por decirlo así, restringida, ¿no? No es una total autonomía, no es un proceso aparte del principal, ¿no? Siempre su finalidad va a ser asegurar los resultados del principal. La resolución cautelar, no estamos ante un caso de cosa juzgada, porque como vamos a ver, la resolución cautelar es provisoria y variable. Provisoria, que puede ser modificada, puede ser cambiada, puede ser dejada sin efecto, ¿no? Depende de lo que se actúe en el proceso principal. Entonces acá no estamos ante un caso de cosa juzgada, ¿ya? Es cierto que la resolución que concede una medida cautelar debe cumplirse. Se debe cumplir el título dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no? Por lo que establece la propia Constitución. Pero también es cierto de que esa decisión no es definitiva, como sí lo es una resolución que tiene la característica de cosa juzgada, ¿no? Inmutable, ¿no? La cosa juzgada es inmutable. La medida cautelar no es inmutable, ¿no? Se puede modificar, puede variar. Entonces, no estamos ante un caso de cosa juzgada, de res judicata, ¿no? Como conocemos, la cosa juzgada es una expresión de la seguridad jurídica, ¿no? La seguridad jurídica es uno de los fines del derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque el derecho nos tiene que señalar qué es lo que nos corresponde y qué es lo que va a ocurrir cuando se den determinadas situaciones, ¿no? Entonces, si por fin gana un proceso, ese proceso tiene calidad de cosa juzgada, quiere decir que lo que se discutió en esos procesos nunca más se volverá a discutir, es definitivo, terminó el litigio. Yo ya sé que tengo mi derecho asegurado, reconocido, ¿qué? El juez va a verificar la concurrencia de los requisitos del artículo 611, el Código Procesal Civil para su concesión y ejecución, ¿no? La verosimilitud del derecho, el periodo de demora para la ejecución, esta contracautela. También está el tema de la adecuación, que vamos a ver en contencioso, ¿no? Y cuando se dicte una medida cautelar fuera del proceso, también hay que evaluar las condiciones de la acción con presupuestos procesales de esta forma. Cuando es dentro del proceso, ¿no? Me limito a ver lo que dice el 611. Pero si tú el derecho, primero una demora, la adecuación, el tiempo que controla para la ejecución. Pero cuando la pido fuera del proceso, ¿qué quiere decir que fuera el proceso? Que no ha habido demanda previa, ¿no es cierto? Si es fuera el proceso, es lo primero que está ingresando sobre este tema, sobre este conflicto, ¿no? De intereses de relevancia jurídica. Entonces ahí además hay que ver las condiciones de la acción y los presupuestos procesales, ¿no? Entonces, hay que hacer un examen adicional, ¿no? El tema de la competencia, el tema del interés para obrar, de la legitimidad para obrar,
todas esas cuestiones que son de carácter precisamente procesal, el tema de admisibilidad, obviamente. ¿Qué presupuestos hay para la concesión de una cautelar en la doctrina? ¿No? La verosimilitud, apariencia, el derecho invocado y el peligro de la demora. La verosimilitud, apariencia es eso, ¿no? Algo que parece, ¿ya? Aquí estamos ante algo que puede ser. En cambio, cuando un juez dicta una sentencia sobre el fondo, ahí tiene que tener certeza, convicción, ¿no? En una resolución que resuelve el fondo, en una sentencia de mérito, de primera instancia, segunda instancia, el juez o los magistrados deben tener certeza, ¿ya? Aquí no hay certeza. Aquí lo que hay es una aproximación, algo que parece. Bueno, hay muchas probabilidades de que el derecho reclamado, el derecho invocado, la demanda, pueda ser amparado en la sentencia. ¿Ya? Pero como dije, esta verosimilitud se puede desvanecer, se puede difuminar, ¿no? Las cosas pueden cambiar de acuerdo a cómo se actúe, cómo se transmite el principal. No, pero en principio se le está pidiendo esto. Entonces, esto obviamente se tiene que ver caso por caso, ¿no? No todos los casos son parecidos. No. Hay que evaluar los fundamentos de la solicitud cautelar y la prueba anexada. Porque los procesos, el tema finalmente es de prueba. Gana el que puede probar. Y si yo tengo la razón, pero no puedo probar, muchas veces voy a perder. Que es un tema de prueba. ¿Ya? La prueba es importantísima. Ahora, a esa anterior creo que les decía, yo puedo tener una, viendo los hechos, puedo tener una conjetura, una apreciación, pero si en el expediente no están los medios probatorios que sustenten lo que yo estoy apreciando, lo que estoy conjeturando, lo que estoy concluyendo, entonces yo no puedo tener una resolución en base a mis presunciones, ¿no? Por eso el tema de prueba es importantísimo. Y para obtener una cautelar también hay que apuntar medios probatorios. ¿Ya? No se trata de señalar lo que pasó e invocar la apariencia de derecho. También hay que sustentar estos hechos con los medios probatorios pertinentes. El peligro de la demora clásicamente está definido como la duración del proceso hasta llegar a la decisión definitiva. En ese interregno, en ese lapso, puede ocurrir algún evento, ¿no?, que haga infructuosa finalmente la ejecución de la sentencia, que no se pueda cumplir la sentencia. Entonces, la duración normal del proceso o exagerada en el tiempo del proceso, ¿no?, configura el peligro de la demora. Pero también esto se puede dar caso por caso, cuando veamos algunos ejemplos, vamos a ver cómo se va configurando el periodo de la demora, no solamente por la duración misma del proceso, sino por la situación específica del caso, ¿no?, que se está examinando. El presupuesto para la ejecución es la contracautela, que sirve para asegurar los eventuales daños que sufra el afectado por la medida cautelar en el caso que esta finalmente sea revocada, ¿no? Porque en el caso que en el proceso principal la demanda sea desestimada, sea declarada infundada, entonces esa cautelar ha afectado al demandado, al emplazado, y él tiene el derecho a ser resarcido, ¿no? Y para eso sirve la contracautela, que puede ser la caución curatoria, que es de carácter personal, pero también puede ser de carácter real. También puede ser a través de una carta de fianza, puede ser una hipoteca, en fin. Entonces, la contracautela va a servir para que se puedan resarcir los daños del afectado por una medida cautelar, ¿no?, y finalmente se retornó infructuosa, ¿no?, por lo actuado básicamente en el principal, en el proceso principal. Es provisoria la medida cautelar, porque va a durar, ¿no?, se va a mantener en tanto no ocurra un hecho sucesivo y esperado. ¿Cuál puede ser el hecho sucesivo y esperado? La sentencia.
Si la sentencia estima la demanda, entonces la cautelar se va a mantener porque eventualmente la otra parte va a apelar, ¿no? Pero si la sentencia declara infundada la demanda, la desestima, entonces ahí la cautelar cae, ¿no? Porque esa apariencia de derecho, perdón. Sí. Porque esa apariencia de derecho, esa verosimilitud, ya dejó de existir. Porque para el juez hay certeza, ¿no?, de que la demanda, el derecho invocado, el derecho reclamado, no resulta pagable. Entonces, ahí la cautelar queda sin efecto. Sí. También puede recaer en la cautelar si es que se presenta un auto que concluye el proceso. ¿Un auto que concluye el proceso? Claro, ¿y qué? ¿Que concluye el proceso de qué manera? ¿En declaración del fondo? De abandono, de abandono, de abandono, de abandono el proceso y recae el proceso, lógicamente. Claro. Sí, también puede ser ahí. Y también se puede dar el caso en que yo no haya pedido una cautelar, pero sale la sentencia favorable en primera instancia. Entonces, justamente porque la sentencia se está declarando la certeza de mi derecho, yo ya puedo pedir la cautelar. Y con el artículo 615 del Código de Procedura Civil, me dan la cautelar, ¿no? Aduciendo que tengo ya un fallo favorable en primera instancia. Entonces, inicié mi demanda, tramité el proceso sin la cautelar, pero la sentencia, primera instancia, sale favorable. Con el 615 del CPC, puedo solicitar que me den una cautelar, ¿vale? Invocando precisamente que la sentencia me favorece, ¿no? Y ahí estoy ya relevado de acreditar la verosimilitud del derecho. ¿Qué más verosimilitud puede haber que mi demanda haya sido amparado en primera instancia? ¿Ya? La contracautela no es exigible en ese caso. Tampoco es exigible. Ya no. Entonces, me concede la cautela con 615. ¿No? La sentencia me abrevia el trámite de la cautela y me permite obtener su concesión. Es provisoria porque el juicio está destinado a durar en tanto no ocurra un hecho sucesivo y esperado que la sentencia, que si es desfavorable, pues se cancela. En caso de que haya una medida cautelar y la sentencia está bien fundada y se apele, igual se cancela. Sí, claro. Porque la apelación es un derecho expectativo, o sea, no quiere decir que la apelación va a ser necesariamente amparada, pero ya no hay verosimilitud del derecho. La cautelar puede ser sustituida o desaparecer. Puede ocurrir un hecho que no necesariamente sea la sentencia, pero que persuada al juez que considera la cautelar que ya no corresponde su vigencia, ¿no? También la puede cambiar, ¿no? Si la otra parte pide que se sustituya, bueno, es factible que lo haga, ¿no? Si por ejemplo en vía de medida cautelar me embargaron mi carro, yo digo, bueno, yo necesito el carro, así que ofrezco una carta de fianza, una consignación judicial para que me sustituyan la cautelar. Entonces yo puedo seguir trabajando con mi carro y el dinero que estoy consignando va a reemplazar, va a sustituirse a cautelar y eventualmente asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva en caso que la sentencia me favorezca, ¿no? Que favorezca a la contraparte. La permanencia entonces depende del proceso principal, ¿no? Depende del principal, de lo que se decide en el principal, ¿no? Si finalmente en el principal la sentencia en primera instancia es confirmada y concluye el proceso de esta persecución, ya la cautelar se convierte en una medida definitiva, ¿no? Susceptible ya de ejecución forzada, remate, venta del bien, en fin. Entonces, otra característica es instrumental, no es un fin en sí mismo, lo habíamos adelantado, ¿no? Es instrumental porque sirve para algo, es un instrumento, ¿no? Sirve para asegurar la decisión definitiva en el proceso principal, ¿no? Sirve para asegurar los derechos que se definen en el principal. En ese sentido es un instrumento, es instrumental. Y es variable por lo que habíamos comentado, puede sufrir cambios en cuanto a la forma, momento, bienes,
porque así yo pido una cautelar de determinada manera, el juez me la puede variar, el juez está facultado a hacerlo. Cuando considere que es pertinente otro tipo de cautelar, porque puede hacer caso que yo sea un poco exagerado al pedir una cautelar, ¿no? Por ejemplo, quiero pagar una casa para cobrar una deuda de 5.000 soles. Entonces, eso es demasiado, ¿no? No hay una proporcionalidad. Entonces, se puede sufrir esos cambios respecto a qué se puede afectar, ¿no? ¿Qué bienes se pueden afectar? ¿De qué forma? ¿De qué modo? Entrando ya a lo que dice el proceso contencioso administrativo, tenemos el artículo 38 del TUO de la ley 27.584, el texto único ordenado, ¿no? Está vigente desde agosto del 2008. En el artículo 38 se habla de la oportunidad. Puede ser dictada antes de iniciar el proceso dentro de este. En la práctica, es muy raro que pidan cautelares antes de iniciar el proceso, o sea, o fuera del proceso. Lo más usual es que pidan dentro del proceso. Ciertamente, como expliqué hace un momento, cuando uno pide una cautelar fuera del proceso, tiene que acreditar las condiciones de la acción y los presupuestos procesales, ¿no? Y la verosimilitud del derecho tiene que ser bastante fuerte, y el peligro de la demora también debe estar bastante acreditado, de tal manera que el juez, sin que haya un proceso, ya le esté dando la cautelar. El juez, el demandante se solicita, por ejemplo, un monto de 100.000 soles, el juez lo puede disminuir ese monto. Sí, sí. ¿En base a qué? En base al derecho que esté invocando, ¿no? Si de repente yo estoy viendo una indemnización por accidente de tránsito, le fracturé el hombro y pido 100.000 soles, se puede ir a un nivel para poder sufragar tu curación, tu recuperación, para poderte pagar lo que dejaste de percibir a consecuencia del accidente. Eso no va a costar 100.000 soles, ¿no? Cuando se refiere al delito por el honor. Delito por el honor. Pero el delito por el honor, indemnización por difamación. Ah, bueno, eso depende de cada caso, pues, ¿no? O sea, de la magnitud de la difamación, depende de los valores que se han afectado. ¿Qué persona es? Porque, en fin, ¿no? A ver, una persona le puede decir algo que de repente no le afecta mucho, pero otro sí. Es el acabose, o sea, no es algo tan sencillo de poder tasar y decir, bueno, acá es tanto. Depende del caso en sí, ¿no? Pero es totalmente factible que cuando se pide un monto muy elevado, después lo pueda reducir acorde a lo que se está imponiendo y se está acreditando, ¿no? Porque si no, pues el juez sería una especie de ese parte, nada, 100.000 ya, tomé por 100.000 y se acabó, ¿no? Eso se tiene que convencer con los fundamentos de la cautelar y con los medios probatorios apuntados en la cautelar. Entonces, como les decía, la cautelar puede ser dictada antes de iniciar un proceso o dentro de ese, siempre que se destine su grado de eficacia a la decisión definitiva. Esa es la finalidad, ¿no? Entonces, acá hay una revisión al Código Procesal Civil, a lo que hemos estado viendo, pero dice con las especificaciones establecidas en esta ley. En una cautelar que conocimos, se pretendía señalar que en el contencioso administrativo la aplicación del CPC, del Código de Procedimiento Civil, era absolutamente accesoria, como que los artículos del TUO de la 27.584 eran suficientes. Cuando ustedes van a ver que no es así, ¿no? Que obviamente para todo lo que no esté regulado en el TUO, aplicar el Código de Procedimiento Civil, obvio, ¿no? Entonces, hay que ser bien claros, acá hay una remisión, ¿no? Hay especificaciones en el TUO, pero la remisión es expresa, las normas del Código de Procedimiento Civil. Entonces, ¿y cuáles son estas? Estos artículos, de 608 a 687. Todo lo que tiene que ver con el proceso cautelar. Entonces no se puede pretender circunscribir, ¿no? Delimitar
una medida cautelar únicamente al tubo, afirmando que esta remisión es muy genérica, por decirlo así, ¿no? No, la remisión es específica, ¿no? Y las normas del CPC se tienen que aplicar supletoriamente para todo lo que esté regulado de forma expresa en el tubo. En el artículo 39, ¿no?, están los requisitos. Dice, la medida cautelar se dictará en la forma que fuera solicitada. ¿De acuerdo a cómo se solicita? O en cualquier otra forma que se considere adecuada para procurar la eficacia de la decisión delictiva. Esto es, después la puede variar, obviamente, ¿no? Puede considerar que la medida cautelar que se está pidiendo no corresponde, no se adecua para lograr la eficacia de la decisión delictiva. Siempre que los fundamentos expuestos por el demandante, ya vamos a ver. Entonces, el artículo 608 del CPC, modificado por esta ley, la 29.803, porque ha sido sucesivamente modificado, dice que el juez competente es aquel habilitado para conocer las pretensiones de la demanda. ¿No? Obviamente, es el juez que está conociendo el principal, ¿no? O si es una medida cautelar fuera de proceso, va a ser el juez que después va a conocer el proceso principal, ¿no? Y es obviamente a pedido de parte, ¿no? Es a pedido de parte. Esto es, un juez no puede decretar de oficio una medida cautelar, ¿no? Entonces, acá estamos viendo cómo se refleja lo que dice el Código Procesal Civil en cuanto a que la medida cautelar es variable, ¿no? Y está en función al objetivo, que es lograr la eficacia de la decisión definitiva. No quiere decir que siempre se va a conceder la cautelar que se solicita, ¿no? Se puede adecuar, se puede variar. Entonces, aquí están los requisitos que habíamos estado viendo en la doctrina, en el CPC, pero aquí están con una particularidad, que es la siguiente: si se considera verosímil el derecho indicado, el fumus boni iuri, la verosimilitud o apariencia de derecho, para tal efecto sí se deberá ponderar, ¿no?, pues, la proporcionalidad entre la eventual afectación que causaría el interés público o a terceros la medida cautelar, o sea, la trascendencia de la medida cautelar, ¿no? ¿Hasta qué punto esta medida cautelar puede afectar el interés público? Acá la sociedad dirá, pues, obviamente que está afectando el interés público porque está impidiendo que yo le cobre varios millones a Telefónica. ¿No? Eso va a ser lo primero que van a decir. Y a terceros, ¿no?, y el perjuicio que causa el recurrente, la eficacia inmediata de la actuación impugnable. La actuación impugnable en contencioso administrativo usualmente es una resolución administrativa, ¿no? Entonces, hay que ver, hay que hacer una especie de equilibrio, que si pesa más la afectación al interés público, no se debe dar la cautela, que es obviamente. ¿No? Porque el interés público. Claro, porque el interés público siempre está por encima del interés personal. ¿No es cierto? Por eso es que, por ejemplo, me expropian en mi casa cuando por ahí van con una autopista. Me van a pagar el justo precio y será, mi casa me gustará mucho todo, pero finalmente me la expropiarán. Entonces, en ese supuesto, si hay una afectación en el interés público o a terceros, que se han perjudicado con la cautelar, el juez la podría rechazar. Entonces, por eso acá se está diciendo que hay que ponderar el perjuicio del interés público a terceros con el perjuicio que al solicitante le está causando la eficacia inmediata, o sea, la ejecución del acto administrativo contenido en una resolución administrativa. ¿Sí? Una consulta. Sí. Cuando se fija una sentencia fundada, también está obligado a ponderar. No, porque hemos dicho, pues, de que ahí ya la verosimilitud del derecho ya está cumplida. Ya con la sentencia se está acreditando eso. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿no? El artículo 9 de la ley 17.444, que es la ley de procedimiento administrativo general, establece el principio de legalidad del acto administrativo. Todo acto administrativo se presume legal, salvo que una medida cautelar o
o una norma digan lo contrario. Entonces, muchas veces se decía, oye, pero si tú quieres, vía medida cautelar, afectar una actuación impugnada, no es un acto administrativo, y ese acto administrativo está revestido de legalidad, de acuerdo con el principio de legalidad, ¿no? Entonces, tu juez tiene que respetar el principio de legalidad y decir que no hay apariencia de derecho. ¿Ya? Que no hay apariencia de derecho porque, per se, el acto administrativo estaría revestido de legalidad. Si el acto administrativo está revestido de legalidad, aquello que estoy impugnando está revestido de legalidad, la apariencia de derecho no se configuraría, ¿no? Pero esa posición tiene que ser superada porque de esa manera no se podría tutelar derechos o situaciones jurídicas, que es una de las finalidades del contencioso administrativo, como vimos la vez pasada, ¿no? Aparte del control jurídico de la actuación de la administración, está la tutela de los derechos de los administrados, ¿no? Entonces, esta norma no puede constreñir al juez a rechazar la cautelar si considera que se cumple la verosimilitud del derecho. Y con mayor razón, cuando la actuación impugnable sea una sanción, ¿no? Sea una sanción, una multa, por ejemplo, o sea alguien que ha laborado para la administración pública y lo han despedido. Entonces, cuando se trata de un tema de sanción, ahí entra a colación el principio de presunción de inocencia, ¿no? Oye, yo considero que no me han debido sancionar, ¿no? Estoy impugnando ese acto, entonces no en base al principio de legalidad vas a decir de que el acto no se puede impugnar o no se le puede dar una cautelar. Sí, sí. Si uno vive en la casa de sus padres con sus hermanos y plantea una medida cautelar para embargar sus bienes, ¿podrían afectar a los domicilios? ¿Podrían afectar a los terceros que viven como? Claro, en principio el inmueble se supone que no está en nombre del afectado, ¿no? Para empezar, ¿no? Entonces, lo que se debe embargar son bienes, si no, si te pone la tercería, tú vienes de dominio, pues. Si quieres ser propietario de los bienes, pues puede reclamar vía tercería. Doctor, bien, sí. Disculpe, en el caso, pongamos aquellas modificaciones que se dan, en este caso, pongamos el cumple de las docencias, que cuando cumplen una cierta cantidad de años de prestación de servicios, obviamente le dan una bonificación. Sí. Pero mayormente ocurre que cuando llegan al Ministerio de Educación a solicitar los pagos que le corresponden, cierto, el Ministerio de Educación le dice, no hay dinero para el siguiente año, para el planilla presupuestal, y así los tienen. Entonces, en las circunstancias que obviamente ellos pueden seguir con un proceso para que ellos no puedan hacer la pensión, y hay con una resolución ministerial, obviamente ya le estamos otorgando a ellos un derecho en la que tienen la bonificación. Con eso ellos también podrían intervenir medidas cautelares sobre los bienes del Ministerio de Educación. El tema de medidas cautelares contra el Estado está mediatizado por la propia Cultura. El artículo 42 establece que hay que hacer todo un procedimiento para cobrar deudas al Estado. ¿Ya? Entonces, frente al Estado, cuando se trata de dinero, no es tan fácil obtener una cautelar, el juez no le va a dar, le va a decir, oye, sigue el procedimiento 42, que te programen, espera 6 meses, en fin, hay una partida para pagar votos declarados en resoluciones judiciales y después ya podrás ejecutar el fin. Las cautelares contra el Estado funcionan básicamente en temas como de paralización, por ejemplo, elaborarse una multa, en la reposición temporal de un trabajador que lo han despedido, ¿no? En la intervención, le posibilitan seguir participando en una licitación pública, creo que es ese tipo de temas. Pero la cautelar respecto a dinero contra el Estado es muy complicada porque la propia norma lo ha hecho así, el Tribunal Constitucional lo ha validado. O sea, ¿cuál es el propósito? Que el Estado que le debe a todo el mundo, pues no entre en quiebra, ¿no? Porque si no, todo el mundo le embargaría, le metería las cautelares y estaríamos concurriendo a ver quién cobra primero. A mí también me está un bebé. Entonces, por eso es que no se ha dispuesto ese trámite especial.
Entonces, pero en el caso que usted dice, usualmente le dan la bonificación, pero un monto menor. Entonces, lo que usualmente piden el Poder Judicial es que les den esa bonificación con la remuneración total, porque les dan con la remuneración total permanente, que es muy pequeña, ¿no? También puede ser un subsidio por fallecimiento familiar, parecido a esa bonificación por 25 años. Lo que pasa es que más o menos en el año del gobierno de Toledo, pues tanto para el sector médico y también para los profesores, ellos han promulgado leyes y modificaciones incluso para los estatutos administrativos de ustedes. ¿El 037 lo está hablando usted? Creo que sí. Bueno, el 037 ya... Sí, ha habido un montón de pagos que hay que hacer. Claro. No, pero en los casos del 037 ya el tribunal primero, el tribunal constitucional, primero dijo que no, después dijo que sí, y ahora ya les están dando y les están pagando, ¿no? Están pagando. Están pagando, no es necesario poner una cautela porque están pagando ya la bonificación, pero creo que es el 037 y el 24. Bien, entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Si yo me cierro con el principio de legalidad, nunca veo los circuitos de derecho, porque el acto que estoy impugnando está en el principio de restricción de legalidad. Entonces, eso no puede ser así, porque si no me estaría recortando derechos fundamentales, ¿no?, de tutela. Porque obviamente el proceso cautelar también se viene a tutela, no solamente en el principal, tutela judicial efectiva. Hay que concordar esto con el artículo 611 del CPC, modificado por esta ley 29.384, desde lo opuesto de la prueba presentada. Bueno, el tema de prueba que les decía, ¿no?, que es importantísimo, ¿no? Creo que hay un viejo adagio que dice, más vale, no, de nada vale tener un derecho y no poder probarlo, ¿no? Es una cuestión fundamental, ¿ya?, que en las cautelares también creo que está vigente. ¿Se puede ayudarme con esto? Ahí está. ¿No? Entonces, en lo expuesto, en lo fundamentado, o sea, ¿cómo voy a decir, voy a exponer la configuración del peligro de la demora, de la apariencia del derecho, ¿no? ¿Cómo lo voy a sustentar? Y para eso yo les sugiero que no hay que escribir mucho, porque eso no tiene tiempo para leer. Hay que ir al grano, ¿no? Y ser conciso y claro, ¿ya? Hay expedientes, hay causas que obviamente son de tal envergadura que inclusive se pone en la demanda un índice. No sé si han visto índice, como en los libros, ¿no? Hojas tal, el petitorio, la demanda, los jueces. La demanda misma tiene por lo menos 50 páginas. Entonces, solo se afectan bienes y derechos en las partes vinculadas con la relación material o sus sucesores. ¿Ya? Esto en virtud de que lo que decía el señor, para no afectar bienes que no tienen nada que ver con la relación material que ha dado lugar al conflicto de, ¿no?, de tipo jurídico o sus sucesores, y es debidamente motivado bajo sanción de nulidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con dar una cautelar porque el tema de motivación es básico, ¿no? Yo diría que también para denegar, para rechazar una cautelar. Anteriormente, cuando se rechazaban cautelares, ese se ponía de lo expuesto por el solicitante, no se verifica la solicitud del derecho, por lo tanto se rechaza. Con eso no estoy diciendo nada. No estoy explicando por qué no me persuade esa solicitud cautelar, ¿no? Esa sería una motivación deficiente, ¿no? El otro gran requisito que hemos visto también, pero que también está en el 39 del TUO, es el peligro de la demora, ¿no? Se considera necesaria la emisión de una decisión preventiva por concluir el peligro de la demora del proceso. Del proceso, la duración del proceso, lo que ha de demorarse en expedirse la sentencia. O por cualquier otra razón justificable, que de acuerdo al caso se tendría que exponer.
pero lo usual es la demora del proceso. No es exigible, dice este requisito, cuando se trata de peticiones relacionadas con el contenido esencial del derecho a la pensión, porque el Tribunal Constitucional ha definido por ese contenido esencial del derecho a la pensión, ¿no?, que básicamente cuando cumple los requisitos para tener pensión, años de aportación y edad, a pesar de eso, la ONP le rechaza mi solicitud de otorgamiento, ¿no? O cuando la pensión que recibo es inferior a 415 soles, que aplica el tribunal, es un monto mínimo como que debe tener una pensión. Entonces, en esos casos ya el peligro está absolutamente acreditado. O sea, ya no tengo que, ¿cómo se llama?, poder, o sea, decir, basta que mi pretensión verse sobre esta materia para que se tenga por cumplido el requisito de peligro de la demora, ¿no? Porque el tema pensionario, como ustedes conocen, es un tema alimentario, ¿no? Y lamentablemente, en el Perú, una manera de convertirse en pobre es ser jubilado, ser pensionista, ¿no? Porque las pensiones son muy bajas, ¿no? Y se habla de un tema de adecuación, ¿no?, para garantizar. Hay que ponderar, ¿no?, que la cautelar esté referida a los docentes cuyo estatuto establecía que cada cierto periodo la junta directiva se tenía que renovar, pero que en todo caso la junta directiva máximo se podía reelegir por una vez. ¿Qué había ocurrido? Que la junta directiva se había reelegido, o sea, había vulnerado el estatuto. Y cuando van a los títulos públicos a escribir eso, dicen, o da chólico, no, porque el estatuto dice que solamente te lo puedes reelegir por una vez. Entonces, otro grupo de asociados interpuso una demanda a efectos de que se anule esa segunda reelección, ¿no?, y se convoque a una nueva elección para elegir a otra junta directiva, porque la que se había reelegido, vulnerado, justo en el estatuto. Entonces, como medida cautelar, ¿qué pidieron? Que se nombre un administrador judicial de la asociación en tanto se, ¿no?, se dilucida lo peticionado en la demanda, ¿no? Porque si esta junta directiva que se había reelegido no podía inscribirse en registros públicos, la asociación estaba acéfala, estaba paralizada. Ustedes saben que las personas jurídicas actúan a través de sus representantes legales. Entonces, después les dio el administrador judicial, ¿no? Pero cuando apelaron la cautelar, la sala consideró que el nombramiento de administrador judicial no se adecuaba con el petitorio. ¿El petitorio cuál era? El petitorio era anular la elección, esta junta directiva, y que se convoque a nuevas elecciones. Entonces ellos decían, ese es el petitorio. Entonces la cautelar tendría que estar relacionada con ese petitorio, porque si tú nombras a la administración judicial, eso no guarda relación con el petitorio. Sin embargo, estaba en tema del funcionamiento de la asociación, que iba a pasar mientras se impusiera el proceso. Repito, la junta directiva reelegida no podía inscribir su mandato en registro público. Y por lo tanto, la asociación que estaba acéfala, inoperativa. Entonces, este tema de razonabilidad hay que verlo en conjunto, ¿no? Porque claro, si yo me sigo un petitorio que dice, oye, mi pretensión es que anules esa elección y que convoques otra elección. Estamos hablando solamente de un tema eleccionario, ¿no es cierto? Pero en el transcurso, ¿qué pasa con la asociación? Está acéfala, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa si una institución está acéfala? Pues, eventualmente se podría sufrir un grave perjuicio irreparable, ¿no? De tal manera que cuando por fin se elija la nueva junta directiva, el daño que se ha generado sea de tal magnitud que sea muy difícil repararlo. De repente la propia asociación deja de existir, de funcionar, ¿no? Entonces vean ustedes cómo la realidad es muy difícil en ese sentido, ¿no? O sea, no se trata de ver el petitorio, no es si se adecua, si es razonable y amparado rechazar, sino hay que ver todo lo que se está poniendo en juego, ¿sí? Y el tiempo que se iba a nombrar temporal, pues, hasta que se resuelva el
sea, ¿cuál era la pretensión? Se resuelve, se ampara la demanda, se convoca elecciones, se elige una nueva junta directiva y esa junta directiva es la que entra. Mientras tanto está en la ministra judicial. No hay plazo máximo, lo cubre el proceso. Y claro, quien estaba perjudicado era la junta directiva saliendo. Ellos eran los que suponían, obviamente. Ahora, acá haciendo un paréntesis, yo les digo una cosa, en las asociaciones que se supone que no tienen fines de lucro, es impresionante cómo las juntas directivas se quieren perennizar. Siempre quieren repetirse, siempre. O sea, vulneran los estatutos, hacen triquiñuelas, intimidan a los que los quieren reemplazar, porque así no haya fines de lucro, ellos se benefician, no saben cómo, pero se benefician. Porque nadie está loco para quedarse en un sitio donde solamente tengan que trabajar altruistamente. Entonces, es impresionante cómo estas asociaciones se dan estas pretensiones de perennizarse en la dirección de la asociación. Y esto, si vamos un poco más allá, tiene que ver con los escasos modales democráticos que tienen estas personas. Porque ellos consideran que sustentar el poder es eso. Me quedo acá, no me importa el estatuto, la ley, yo sigo dirigiendo y me sigo beneficiando. Entonces es un nivel de política, si se quiere, asociativa, ¿no? La gran política de nuestro político que ya todos conocemos. Pero también esos niveles se dan, ¿no? Se dan de manera reiterativa, diría yo. Muchos problemas. Para la ejecución de la cautelar. Una pregunta que es sí. La ejecución de la sí. Cuando trabajó el proceso, la solicitud de prisión, el pensionista presenta una cautelar viendo que se debe adelantar en el momento de la prisión. Claro. Esa podría ser una pretensión de las cautelares, que se le vaya dando una pensión provisional. Sobre todo se pide eso cuando la ONP le ha suprimido la pensión, ¿no? Le están dando una pensión y dicen, oye, ¿sabes qué? Consideramos que tu pensión que te fue otorgada lo fue de forma indebida, ¿no? Por estas razones que ellos creen, y le suspenden la pensión. Entonces, si la cautelar no puede acreditar la verosimilitud, obviamente, se le va a decir a la ONP, oye, restablece la pensión. Es más difícil cuando yo recién pretendo acceder a una pensión, o sea, nunca la tuve, recién la quiero tener. Entonces, ahí sí es un poco más complicado porque hay que evaluar con el fraude probatorio. Pero cuando ya la he tenido y me la han quitado, y no hay una razón atendible como para que hagan eso, hay una norma, por ejemplo, que dice que la ONP solamente tiene un año para hacerlo, ¿no? Entonces, ahí sí la cautelar se va a conceder, ¿no? De una manera más rápida. Como les decía, para la ejecución hay que ofrecer la contracautela, que ya sabemos qué es, atendiendo a la naturaleza de la pretensión que se quiere asegurar, ¿no? Usualmente se postula como contracautela la caución curatoria, que no significa un desembolso de dinero ni la afectación de un bien, ¿no? Tratándose de pretensiones contra actuaciones administrativas de contenido pecuniario, después podrá requerir una contracautela distinta de la procuratoria. Y hemos visto que esto está mediatizado por el tema también de cobro de deudas al Estado. Esto hay que concordarlo con el 611 del CPC, que también dice, cuando puede conceder una medida cautelar hay que precisar la forma, ¿no? La naturaleza y los alcances de la contracautela. Si se trata de contenido matrimonial, se puede elevar el monto, ¿no? Si es necesario. Se puede constituir una afectación de derecho real, ¿no? O como dice el flamante, la flamante modificación del código tributario, ¿no? Una carta fianza. Una carta fianza que obviamente se debe ejecutar en cuanto la cautelar que se concedió puede ser dejada sin efecto, puede ser revocada, en fin, ¿no? Entonces es una manera de limitar el tema de la concesión de cautelares, el tema tributario.
En el artículo 39 también se menciona que si la resolución final no reconoce el derecho reclamado, ¿no?, a pedir que la parte interesada se puede proceder conforme a las reglas establecidas en el CPC, o sea, ejecutar la contracontra, lo que debemos hacer, cobrarse de los daños que la contrariedad le ha generado. Y esto se concuerda con el 6.3 del CPC, modificado por esta ley 9384, ¿no? Esta ejecución de la contracontra, cuando no se ha reconocido, no se ha amparado a la demanda, va a ser a pedido del mismo interesado, que es el afectado por la contra, el demandado, ante el juez que incluso de la medida, y el mismo pagarlo. Es que no solo el proponente pedido traslado, siempre se corre el traslado, pero en fin. No habrá mucho que decir, salvo los aspectos centrales, que no son el aspecto de fondo, no hay mucho que decir, porque la demanda no se compara. El artículo 40 finalmente señala que son especialmente procedentes en el contencioso administrativo las medidas de innovar y de no innovar, ¿no? Vamos a ver cada una de ellas. Entonces, son especialmente procedentes, no quiere decir que son las únicas, ¿no?, sino que puede evitar cualquiera de las medidas cautelares que establece el Código de Procedimiento Civil, pero especialmente estas dos. Especialmente estas dos. El 682 del Código de Procedimiento Civil define la medida cautelar innovativa, dice, ante la inminencia de un perjuicio reparable, puede dictar que las medidas al responder del Estado de Derecho, cuya alteración vaya a ser el sustento de la demanda. Es excepcionado por lo que solo se considera la resolución aplicada de una revista por la ley. Entonces, ¿qué pasa? Con innovativa yo voy a pedir que cambie algo, que precisamente es lo que estoy solicitando, o lo que voy a solicitar con mi demanda en el principal, ¿no? Voy a pedir que se modifique el status quo, ¿no?, el estado de las cosas, para asegurar el cumplimiento de la resolución definitiva. Entonces, un cambio tan trascendental obviamente tiene que ser excepcional, es decir, que no hay otra posibilidad para asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva, ¿no? Entonces, como dice María Elena Lezman Narváez, es la innovación del status quo, un efecto modificativo. Porque las cosas están así, pero yo, mediante mi cautelar, quiero que las cambies. Tú puedes cambiar esto porque si no, voy a sufrir un daño irreparable. Entonces, hay que provocar un cambio en la situación existente. Mi alteración, o sea, justamente ese cambio, ya lo estoy pidiendo con mi demanda, ya se sustenta mi demanda, pero lo va a hacer, ¿no?, si es una medida cautelar fuera del proceso. Entonces, acá quien tiene que concurrir, casi la certeza del derecho y de reparabilidad del perjuicio. Irreparabilidad quiere decir que si no se concede, el perjuicio ya no se va a poder reparar, ¿no? Ya simplemente el daño va a ser permanente, ¿no? Hay dos ejemplos que tenemos acá. El primero, se señala que hay un inmenso letrero luminoso que está afectando a los vecinos que están ahí cerca de él. Entonces, ellos le dan a decir al juez vía una medida contraria innovativa que paralice el funcionamiento, porque si mientras tramitamos el proceso, esto puede generar finalmente un daño irreparable porque está afectando mi salud, mi tranquilidad, etc. Y el caso Moliné en Argentina es un caso también conocido, una doctrina. Este era un alumno que era, creo que era testigo que robamos. Entonces, un día le dicen que vaya y haga el saludo a la bandera. Y no lo hizo porque consideraba que, de acuerdo con su religión, consideraba que era una especie de adoración, ¿no?, a un objeto. Entonces, como eso lo consideran una falta muy grave, lo expulsan del colegio. Entonces,
cautelar para que él pueda seguir estudiando mientras se resuelve el tema de su expulsión, porque lo están impugnando. Entonces, el juez consideró que a fin de evitar un perjuicio irreparable, había que disponer su reposición provisional con Palomo, porque se iba a perder el año. Claro, unos dirán, pero hoy voy a estudiar el próximo año, pero no es tan sencillo, ¿no? Porque ciertamente un año de atraso en cualquier tipo de estudios posterga muchas veces oportunidades a las que uno puede acceder. Y tanto más si se trata de una novedad que puede ser afectado, es un ser de formación, ¿no? Su sitio, su estado de ánimo puede ser de repente afectado de manera muy grande, ¿no? Entonces aquí se innovó el estatus quo. El estatus quo, ¿cuál era? Que lo habían expulsado. ¿Qué es lo que pido? Oye, repónlo para que no haya un daño grave irreparable hasta que tú sentencias. Y entonces lo propusieron, ¿no? Y a una medida cautelar innovativa. Respecto a la DOI, medida cautelar de Reino Bar, el 687 del CPC, modificado por este decreto legislativo 169, que fue parte del paquete de reformas que hubo en 2008, también señala que ante la incidencia de otros, estamos hablando igualmente de un perjuicio irreparable, el juez puede dictar medidas destinadas a conservar la situación de hecho, de derecho al revés, mantener el statu quo, ¿no? Cuya situación vaya a ser invocada en la demanda. Se encuentra en relación con las personas civiles comprendidas en el proceso, o sea, las partes. Esta medida es excepcional porque también se considera cuando no resulte beneficiado a otra parte por la ley. Es un poco a la inversa de la anterior, ¿no? Aquí lo que se quiere no es variar el estado de las cosas, sino mantenerlos, ¿no? Mantenerlos a fin de que puedan asegurarse el cumplimiento de la decisión definitiva. Esto que implica que se congelen el tiempo y el espacio de la situación jurídica. Se mantiene el status quo, como decía, que existía al momento de la demanda, eso es lo que nos dice la demanda de Vares. Mantener lo que está en la actualidad para evitar un daño irreparable. ¿No? Obviamente que acá hay que aplicar los principios de igualdad de partes y de buena fe. ¿No? Igualdad de partes porque si no se mantiene el status quo, se permite que la contraparte pueda modificar el estado de las cosas y hacer ilusorio el resultado de la sentencia. Y de buena fe, tanto el solicitante tiene que hacerlo precisamente para evitar ese perjuicio irreparable y no para perjudicar a la contraparte. No se puede, vía medida cautelar de mismo bar, suspender un proceso judicial. Para eso no es. Ni tampoco prohibir que se interponga una demanda, ¿no? Obviamente contra él. Sí. Y si, por ejemplo, en el caso del empleado de Minoso, si tiene una licencia de no, está autorizada por la autoridad, puede no. Claro, la autorización no quiere decir que la autorización no exime al beneficiado, al dueño del letrero, frente a terceros afectados. La principal era haber autorizado sin haberse dado cuenta los alcances de la peligrosidad y el perjuicio que le puede causar a terceros. Entonces, precisamente el juez no se va a ver limitado por la autorización. Lo que decíamos respecto al acto, a la presunción de legalidad del acto administrativo, ¿no? Claro, el dueño le dirá, oye, a mí me ha autorizado, por lo tanto, yo cumplí con las normas y no se me debe afectar. Pero la realidad es que sí está afectando. Y está afectando los derechos de terceros. Un error reiterativo que he visto de los juzgados por parte de los abogados es que, por ejemplo, en el caso de autorizaciones municipales, cuando se cancela un local, muchos abogados presentan una medida cautelar de no innovar, entendiendo que esta figura es retrotraer la figura al momento de la apertura del local. Con este supuesto específico que la norma señala que es al momento de la demanda, no innovar entendiendo que no cambie, que no apertura en el local, ¿podría ser así? ¿O sería a todo caso lo más idóneo una medida innovativa? Innovativa. Claro. Innovativa, porque el estatus quo es que ya es algo local. Claro. Entonces lo que yo quiero es que me va a dar. Es cierto, cuando el tema de municipalidades es bastante amplio, ¿no? Por la cantidad de multas que ponen, de infracciones.
pero en fin. Eso se me dio un error reiterativo, como le digo, cuando yo he visto calificación de demandas, dicen no, no innovar. Y yo digo, pero, o sea, no quiero, al final no quieren que te hagan el local. Sí, pues. Que te mantengan clausurado. Bien, vamos a ver acá lo que nos queda, lo que nosotros que nos quedan. Algunos casos cautelares en contencioso administrativo. Este es el caso de una empresa que es una supervisora de importaciones con responsabilidad fiscal. ¿Qué ha pasado acá? Esta empresa ya obtuvo una sentencia favorable en primera instancia, entonces solicita que le dé la medida cautelar de innovar de acuerdo con el 615 del Código Procesal Civil que le comenté hace unos momentos. Entonces, ¿qué pasa? Acusa obviamente contra certificada la sentencia. ¿No? Porque si está diciendo que tiene una sentencia favorable, la tiene que aceptar. Claro, uno dirá que el órgano judicial tiene el expediente principal, pero el código dice que lo debe hacer ello. Ajunta la sentencia, ¿no? Y esa sentencia se declara nula la resolución del Tribunal Fiscal. Por lo tanto, resulta aplicable el 615. Y se adiciona que las dos bases y el requisito de referido de la demora se encuentra acreditado finalmente porque hay una resolución coactiva respecto a esa resolución del Tribunal Fiscal que se declaró nula. O sea, ya la administración estaba comenzando a ejecutar esa resolución que se declaró nula en primera instancia. Entonces, con eso está más que acreditado el periodo de la demora, se concede la cautelar. Se dispone la suspensión de los efectos de la resolución del Tribunal Fiscal, la suspensión del procedimiento de cobranza coactiva, ¿no? Con respecto al cobro de los derechos arancelarios. Y ya. Entonces, obviamente acá puede haber oposición, después la apelación. Este es otro caso en el cual una persona de pie, un ciudadano, una ciudadana, demanda la municipalidad de Arte. ¿Qué pide como cautelar? Está pidiendo como cautelar que se le reponga su puesto de trabajo que venía ocupando por un puesto similar, recibiendo la misma remuneración que recibía al momento del despido. Entonces, esta persona ha incoado su demanda parándose en una ley que es la ley 24.41, que establece que los trabajadores del régimen laboral público solamente pueden ser despedidos por causales establecidas en la 276 y cuando tenga más de un año el servicio es interrumpido, ¿no? Y obviamente tenga una relación laboral con la cual haya habido dependencia. Entonces, de los medios probatorios, de las pruebas que presenta esta señora, señorita, dice, no se acredita que los contratos que suscribió, ¿no?, hayan superado la línea interrumpida de servicios que se exigen para la aplicación de la ley 24.041. ¿Ah? No estoy probando, ella no probó superar el año contratado. ¿No? Norma que invoca su favor. Y tampoco ha acreditado, o al menos ha generado la apariencia del hecho de que realizaba trabajos de naturaleza permanente, subordinada, porque ese es el propósito de la norma, ¿no? Porque se trata de condenar el derecho al trabajo, ya que laboraba como notificadora, ¿no? Notificadora en una municipalidad es un poco raro, ¿no? Yo puedo contratar un servicio también para comunicar, ¿no? Entonces, como que no tiene una directa relación con las actividades de la municipalidad, entonces se confirma el rechazo de la solicitud cautelar. Podría haber similitud. Este es otro caso de un señor, bastante contra la ONP. La oficina de negación previsional, que dice que está pidiendo como cautelar
la suspensión de la eficacia y ejecutividad de una resolución de la ONP que a su vez le suspendió el pago de suspensión adelantada por considerar la incompatibilidad de la pensión que reside bajo su régimen legal de la ley 1772, es un régimen para los trabajadores del Infolima, tenía su régimen pensionario propio. Bueno, en su época fueron unos trabajadores privilegiados, no solamente ganaban buenas remuneraciones, remuneraciones indexadas, sino que además tenían su propio régimen pensionario, del cual vienen gozando hasta ahora, porque hay varios que están vivos y coleando. Entonces, pero ellos también piden una pensión por el 19.90. Lo que al final se ha determinado que sí procede porque, bueno, en fin, los recursos son diferentes, ¿cierto? Pero en este caso se considera que debe permitir la demora. Porque, ¿qué están pidiendo? Que den, que restituyan una pensión por el 19.990, pero en el expediente fluye que recibe una pensión por la ley 1772 ascendiente a 3.986.84. Entonces, ¿cuál es el peligro de la demora? Esto muchas veces no lo dan un trabajador activo, jubilado. Entonces, en este caso no se decretó el peligro de demora. Y el tema se necesita, hay que ver el tema de fondo, porque obviamente que para acceder a la 19.990 hay que verificar los requisitos de aportaciones y de edad, ¿no? Este es el último proceso de lesividad, creo que les comenté la vez pasada que el proceso de lesividad es aquel que la administración interpone contra el administrador para tener la necesidad de una solución que la propia administración emitió. El Ministerio de Relaciones Exteriores demanda a un embajador, ¿no? Y vía cautelar pide que le suspendan su pensión. ¿Por qué? Porque según el Ministerio, este habría acumulado indebidamente un régimen, un tiempo que laboró para el régimen público o el tiempo que laboró para el régimen privado, lo cual todo el mundo sabe que está prohibido, no se puede hacer. Así los contrarios. Entonces, ¿qué ocurre? Que acá la norma aplicable al caso. Un decreto legislativo 894 de la ley del servicio diplomático de la República. En su artículo 35, que dice, las pensiones de los funcionarios del servicio diplomático de la República que pasen en la situación de incomodidad o retiro se establecerán de la siguiente manera, literal, que si ha percibido una remuneración más alta a la que corresponde a su categoría diplomática por servicios prestados a la administración pública, tendrá derecho a su pensión renovable sobre la base de dicha remuneración más alta. Y eso es lo que había obtenido este embajador. Entonces, aquí lo que se tenía que determinar simplemente es que si se había aplicado bien o mal esta norma, y no como decía la solicitante que se habían acumulado indebidamente lapsos o periodos de servicio trabajados bajo regímenes distintos, no son el régimen laboral público ni el laboral privado. Se confirmó el rechazo a la cautelar. A favor público pudo seguir percibiendo su pensión. Pero, ojo, que acá todavía faltaba resolver el caso en el principal. Estamos hablando solamente de la cautelar, que ustedes ya saben que es provisoria, variable. A propósito, si ustedes le rechazan una cautelar, pueden volver a presentarla. Ahí no hay cosa muy rara. ¿Ya? Es más, los abogados que ya tienen bastante experiencia, presentan su cautelar a un juez, por ejemplo, un juez de 40 jugados sin tiro, pongamos el juez de 15 jugados contenciosos. Se la rechaza. Se enteran que cambiaron al juez. Ay, no, pues, me siento realmente en contra. ¿Pero qué este juez me da? Entonces, así actúa. Cambio de juez porque lo han promovido, está de vacaciones, o no lo ratificaron, al toque presento mi contra. A ver si yo también, ahora sí me lío. Este es otro caso de una trabajadora de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Es una magistrada que pusieron una multa en el famoso SAT, ¿no? Y lo que pide es una cautelar innovativa para que no se ejecute la multa, pues, y darle a que pusieron. Aduce para acreditar el
apariencia de derecho está diciendo que es una organización social de base, incluye madre, y que hay una norma, que es la ley 25307, que declara de prioritario interés nacional a la hora de realizar los pagos de las madres. Sin embargo, la multa se depuso porque no tenía autorización municipal de funcionamiento. Entonces, por muy club de madre que seas, tienes que cumplir con la normativa. Porque si no, con ese presupuesto cuyo, invocando una causa altruista, una causa noble, hago tabla rasa con las disposiciones municipales. Ustedes saben que no se puede poner un negocio en determinada zona, no está zonificado. Y además, o sea, el hecho, como les decía, del ser club de madre no la releva del cumplimiento de la norma municipal, esto es de obtener una autorización de funcionamiento, una licencia municipal de funcionamiento. Tanto más si se probó que tenían menos, o sea, estaban negociando. Entonces, se confirma el rechazo de la solicitud cautelar. Finalmente, este es un caso de salud con Indecopi. Aquí, Indecopi se opone a una cautelar que ya se le había dado esa ley. Porque hay esa posibilidad con el hecho que me concedan la cautelar, no quiere decir que el otro al toque dio su revisión que se va a poner. Si no le ampara la oposición, apelará. Aquí, inicialmente le dieron la cautelar a esa luz y Indecopi se opone. Era un tema en el cual había una empresa transfer que había ido a Indecopi a denunciar a esa luz, ¿no?, por constituir barreras burocráticas. Bueno, el tema de fondo se amparó con Indecopi y Salud pidió la cautelar diciendo que la resolución emitida por Indecopi me causó agravio.